Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Recuerden, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, haciendo comentarios de los periódicos de circulación durante toda esta semana, haciendo pues prácticamente un recuento de lo que aconteció durante todo un año en este comentario de noticias, sobre todo publicados por los periódicos de circulación nacional. Dice así, periódico Excelsior. Advierten la entrada de millones de dólares de los cárteles a Estados Unidos a través de la frontera. Dinero del narco llega a Estados Unidos. Bandas mexicanas usan empresa importadora de botanas como fachada. Chula Vista, California, la comercializadora estadounidense baja distribución, estaba registrada como una importadora de bocados mexicanos como papas fritas de chile y limón. Sin embargo, para ser una empresa que registró 12 millones de dólares en ventas anuales, sus oficinas están extrañamente tranquilas. No había letreros en el exterior. Su pequeño almacén estaba casi vacío. Nadie responde a los telefonemas. Bueno, pues se ha descubierto dinero oculto. Jugaban carreteritas. Vuelca y deja 10 lesionados. El microbús de la ruta 1 era conducido con exceso de velocidad. Un menor de edad que resultó herido es reportado como grave. Por ir jugando carreritas con una unidad para ganar el pasaje, un microbús de la ruta 1 volcó y dejó a menos de 10, al menos 10 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad que se reporta grave. El incidente ocurrió en el eje 2 Norte, a la altura de la calle Marmolería de la colonia 20 de Noviembre, en la delegación Venustiano Carranza. Blindan Ecatepec con otros 300 agentes de seguridad. Además, iniciaron operaciones adicionales en el municipio. Sancionan a 2.638 mil servidores. Han sido castigados en 2014 por casos de corrupción, extorsión. Toluca, México. En lo que va del año, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de México sancionó a 2.638 servidores públicos del sector central del gobierno y organismos auxiliares por diversas anomalías en el desempeño de sus funciones, manejo de recursos y con actos de corrupción como intentos de extorsión. Y pasamos a la sección de economía. Dice, en la sección de economía, Banamex, nuevo fraude. Citi informó ayer en una empresa propiedad de su filial en México que proveía servicios de seguridad cometió un desfalco al propio banco y que realizó otras actividades ilícitas como la prestación no autorizada de servicios a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas. 15 millones de dólares es el monto del ilícito en las investigaciones de Citi a su filial en México. Dice así, otro fraude que está cimbrando a Banamex. Ahora que la investigación ha concluido, el objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades ante la ley. Se encontró un desfalco por 15 millones de dólares en una empresa propiedad del Banco Mexicano dedicada a prestar servicios de seguridad. Y bueno, pues están saliendo algunos de los grandes problemas que están teniendo muchos de los bancos. Impuesto al refresco reduce 10% su consumo entre los mexicanos. Datos preliminares de un estudio señala además que el efecto del IEPS a estas bebidas incrementa ingesta de agua. Refiere también a un aumento del 13% en el insumo de agua simple. El efecto de impuesto de un peso por litro a las bebidas de azúcares adicionales que se aplicaran a partir del 1 de enero de 2014 ha reducido aproximadamente el 10% de su compra en hogares mexicanos, señalan resultados preliminares de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública. El ingreso modifica el decálogo, Peña Nieto. El ingreso es del Congreso. Le hará cambiar profundos
le hará cambios profundos a las propuestas de mando único policiaco y disolución de cabildos infiltrados. Los coordinadores del PRI, PAN y PRD acuerdan que desahogarlo en este periodo ordinario. El jueves instalan la comisión permanente para que cite, si es necesario, las sesiones extraordinarias. Recuerden que esto fue hace 2 semanas. Nunca se precisará a cuántos normalistas sacrificaron en el basurero de Cocula la Procuraduría General de la República. La adversidad no se superará fuera de la Constitución Silva Mesa. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, estuvo acompañado durante su informe por el presidente Enrique Peña Nieto, presidente del Senado Manuel Barbosa y el vicepresidente de los diputados Francisco Arroyo. Lamenta violaciones graves recientes a los derechos fundamentales. Ministro dice que la solución no es el silencio de las instituciones. La caída del petróleo afectará a Ronda 1, opina Senner. El escenario actual resta atractivo, advierte Pedro Joaquín Caldwell. Hay 28 campos en esta situación por sus altos costos de extracción. La Ronda 1 de la reforma energética, que plantea la participación de empresas privadas en la licitación de campos petroleros de México, sobre todo los que se ubican en el Golfo de México, podrían verse contaminada por el escenario actual de precios bajos del petróleo en el mercado internacional. Los pasos de los pesos, la semana de Pemex. Altos directivos de Pemex, que dirige Emilio Lozoya Austin, encabezaron el llamado Día de Pemex, evento de promoción ante prospectos de inversionistas en las principales capitales financieras del mundo como Nueva York, Londres y Tokio. De los 3 casos que se registró una respuesta muy favorable. Geopolítica del petróleo, ganadores y perdedores. Su precio cayó debido a que Estados Unidos y Arabia Saudita elevaron su producción y a la desaceleración de la economía china. Desde junio pasado, el precio del petróleo ha caído drásticamente, ya que Estados Unidos y Arabia Saudita elevaron su producción, aunado a la desaceleración de la economía china y el estancamiento de la economía del crecimiento de la demanda de dicha materia. Precios de barriles pasajero, caída de crudo no impactan inversiones del sector energético. Empresas mundiales buscan posicionarse en México para invertir en energía en largo plazo. Analistas no han perdido su interés por el mercado mexicano. Ven con optimismo modificar licitaciones en la ronda 1. Tienen 11 estados reservas petroleras por explotarse. Propiedades con capacidad energética en manos de particulares. Debido a la reforma energética, el gobierno federal tendrá que negociar con los dueños el 49.16% de las tierras donde hay negocios de hidrocarburos. Estos terrenos se compararían con extraerlos y perforarlos. Iberdrola, tras jugoso negocio, junto con la británica Edon, perforará dos en el centro del Reino Unido en busca de gas natural. La inglesa cargará con el costo de exploración y, si resulta exitosa, tendrá una participación del 50%. Y ahora vamos precisamente a la iniciación del deporte. Laura Vaca, mujer sin límites. La nadadora se convirtió en la primera mexicana que completó el cruce del Golfo de Capri a Nápoles. Laura Vaca acumuló medio siglo de exitosa carrera. En los próximos días será nominada para obtener el Premio Nacional del Deporte. Me demostraré a mí misma de lo que soy, estoy hecha, y me sentí orgullosa de haber representado a la mujer mexicana que así determina sus acciones. El Chicharito asegura que solo vive del fútbol. El atacante se dice feliz por haberle marcado a Honduras, pero reitera que su objetivo es el beneficio colectivo. Querétaro, él es el mismo cuando se fue, el mismo de sonrisa sincera, aunque de pocas palabras, el mismo que no se compromete más allá de un jugamos bien. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto con ustedes para hacer algunos comentarios de este pasado juego, de estos juegos centroamericanos efectuados en Veracruz a finales de 2014. Regresamos, amigos. Estamos en Tertulia Nocturna.